Vamos, es un momento de gloria, está muy bien. Ahí, porque está en la cámara. Después vienen las 15 horas que dice Juanche. Bueno, pero ahí están, ahí están. Acá se acaban de despertar, desayunaron. Claro, lo mejor de la producción de estas es el catering. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos los que pasamos por filmaciones muy largas, el catering es el mejor momento. Esa gente acaba de desayunar y se nota. Pero tienen ahora toda esta jornada, decíamos, a través del comunicado de Salado. Y esto provoca algunos cambios. Y justamente de eso vamos a hablar. Sobre todo en tránsito. Ustedes que están hasta a esta hora por salir, van a tener que tomar algunos recaudos. Y de eso vamos a hablar con el director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, Álvaro Pacielo. Muchísimas gracias por la paciencia que tuviste así en el móvil mientras poníamos un poco de información. Por favor, muy completo aparte del informe de ustedes. Se ve que leyeron, se informaron y está muy bien todo lo que estaban diciendo, ¿eh? Bien. Álvaro, contanos cómo va a ser la jornada en el día de hoy, qué tenemos que tener en cuenta, porque evidentemente, digo, para la gente que sigue yendo para ese lado, hoy va a ser un día de filmación total. Va a ser un día de filmación, es una jornada más, una jornada extra. Los extras que pasaron también la van a cobrar, obviamente. En definitiva, la ciudad está ganando un día más que no estaba previsto y tomamos los recaudos. Ayer cuando la productora nos pedía y nos solicitaba la autorización para seguir un día más, rápidamente se coordinó con todos los servicios y evidentemente se consideró que no era algo que se pudiera tomar con tanto perjuicio porque, como ven, está habilitado el tránsito por ahora alrededor de la plaza y después los desvíos se dan a dos cuadras de las paradas habituales. Así que quien entre ahora a Ciudad Vieja, calculamos siempre que son más de 1000 autos particulares, lo hacen por la Rambla, lo hacen por Canelones, lo hacen por Uruguay, quienes vienen por 18 desvían dos cuadras antes y siguen a su ruta. Así que los ómnibus hacen lo mismo, hay toda una ruta planificada, parecida a la que se hizo el fin de semana. O sea, en realidad, más de 200 metros no es la movilización de la gente que venga y entra a Ciudad Vieja. Y a última hora, también, se viene por el Teatro Solís, la gente que viene por Buenos Aires, desvía por Liniers y después de Andes, otra vez retoma su ruta. Así que el perjuicio son dos cuadras de movimiento para la gente que entra a trabajar y la gente del barrio. Te diría que, bueno, yo que soy de la Ciudad Vieja, una cuadra más allá de la plaza, la vida sigue naturalmente. Así que en cuanto a perjuicio, vimos eso, vimos las condiciones también para poder rodar un día más. O sea que la recomposición de la plaza comienza esta noche, esta madrugada, apenas termina la última toma. Y nosotros teníamos ya armado un equipo, varios equipos en realidad, que hoy de madrugada ya estaban listos para arrancar. O sea, lo que hicimos fue posponer 24 horas más y después en el correr de los 4 o 5 días siguientes, obviamente, tenemos el protocolo acordado hasta con jurídica de la Intendencia que la productora está obligada a cumplir bajo su costo. Bien, o sea que para resumir, para la gente que vive, trabaja o tiene que ir para esa zona, a partir de mañana ya el tránsito va a ser normal, la circulación también, y lo que empieza entonces es a trabajar para devolver a la plaza básicamente el verde que le falta. Claro, nosotros, parte del verde que se sacó, además, está recuperando ahora otros espacios de la ciudad. Eso es importante decirlo. Por ejemplo, Isla Gaspar, que era un asentamiento muy grande, de más de 30 años que estuvo, el año pasado se pudo erradicar y está en área de recomposición. Parte de este césped fue para ahí, también para la zona del Parque Valle, que está recuperando, y otra parte atrás del Teatro de Verano, que está en obras. O sea, nosotros tenemos ya hoy previsto cuáles son las especies que van a entrar, cuáles son los viveros que van a estar aportando las plantas. Se lo detallamos ya hace más de un mes a la productora y venimos coordinando con nuestro servicio de áreas verdes, que ha hecho un gran trabajo para devolver la plaza a las mismas condiciones y mejor. Ustedes recuerdan que estaba un poco hundido el césped, hay algunos lugares que estaban muy comidos. Bueno, mañana va a empezar a trabajar, a recomponer la tierra abonada, se va a recomponer el tapiz y la cama vegetal, y además vienen unas 1200 plantas que no estaban previstas, que en realidad van a volver a lo que fue históricamente, quizás en un momento rodeando las fuentes, que bueno, va a ser una perspectiva novedosa e interesante. Acá vemos parte de los extras, que bueno, ninguno dijo que no, podrán pasar frío, pero mirá que se lo consultó un día para otro y tenemos a los 400 muchachos sin problemas, más otros 300 técnicos. Ayer vino el ministro Murro con el intendente, la ministra de Educación y Cultura. Había más de 40 categorías laborales representadas acá y te puedo asegurar que ninguno cobra el mínimo del laudo. Parece que este tipo de producciones es como si tuviéramos un sindicato fuerte. En realidad están todos duplicando el laudo y bienvenido sea, ¿no? Son más de 1000 personas trabajando y bueno, no solo
solamente técnicos. Acá hoy hay catering que no estaba previsto, hay flete que no estaba previsto, hay modistas que están a la orden. O sea, es una producción importante, las grandes. La plaza, ustedes se preguntaban por qué fue Plaza Independencia, además de los vínculos. Sí. A nosotros hace 3 meses cuando vinieron con la idea, ellos hicieron un casting o por lo menos un scouting de unas 40 plazas importantes del mundo. Van a Berlín, van a San Pablo, van a Budapest. Estar en Plaza Independencia no es casualidad y la verdad que se hacen quedar un día más. También habla de la solvencia técnica y la disposición también de rápidamente poder prever algunas situaciones imprevistas como el día de hoy de filmación. Están muy asombrados también del nivel de inglés, de la capacidad técnica, de la maquinaria. O sea, en la industria audiovisual que ya hace que este año, por ejemplo, hasta el día de hoy, haya 230 producciones audiovisuales en Montevideo solamente. Bueno, habla que efectivamente ha crecido y viene creciendo una industria sin chimeneas, que a nosotros nos interesa porque es sustentable y está llamada a seguir creciendo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con eso también. ¿Cuánto dinero le queda a la ciudad en materia de canon, de arrendamiento, de servicio? Digamos, ¿cuánto se puede cuantificar cuando se pasa raya a todo, Álvaro? Mirá, hablaban de arriba de $1,500,000, pero te podría decir que entre 2 días de filmación o 3, la cifra sigue aumentando. Nosotros no sabemos algunas cuestiones privadas, de arreglos entre ellos con los comerciantes de la zona, con algunos vecinos, los han indemnizado a todos. Ellos han planteado directamente cuánto querían cobrar por estar cerrados. Nadie chistó, en definitiva llegaron a un acuerdo. Lo que sí tiene la intendencia es que nos preguntaron cuánto vale alquilar la plaza. La plaza no se alquila. Nosotros tenemos varias producciones al año, más pequeñas, es cierto, pero se estudia propuesta a propuesta cómo afecta a la propia plaza, la dinámica de la ciudad, y hay un canon específico por metro cuadrado y que en definitiva es lo que la intendencia evalúa para poder ceder o no este set y otros más para poder filmarlo. Así que te diría que hay $1,500,000 seguros entre toda la gente que está trabajando y que a partir de la semana que viene, cuando empiecen a cobrar, obviamente eso se vuelca, porque el que está trabajando acá de extra, después pueden esos gurises, por ejemplo, salen a bailar, el otro podrá comprar el surtido, el otro comprará su carne, otro pensará, bueno, a dónde voy el fin de semana al interior. O sea, es plata que está invertida y que queda en general en el Uruguay. Eso está bueno pensarlo, que bueno, son 3 días, una afectación de una semana, una locación, que va a estar mejor. Bueno, nosotros no contamos ahí en esa plata lo que la productora le paga a las empresas que estamos nosotros sugiriendo, que son las que normalmente hacen el mantenimiento de la plaza, y son acuerdos privados que en realidad nosotros no ponemos un peso, los uruguayos no ponen un peso, y la plaza va a estar remozada, ¿no? Así como otros espacios de la ciudad que te decía. El 70% de lo que la intendencia finalmente le cobre a la productora queda para los espacios públicos, y el 30% para engrosarlo a la industria audiovisual, un fondo de audiovisual que tiene la intendencia y que Locaciones hace muy bien en poder destinarlo en llamados que oportunamente hace, ¿no? La verdad que está muy bien. Si no fuera una producción de más de $1,000,000, este llamado que hace, estos fondos de incentivos que hace el gobierno, la producción no los tendría. O sea, son fondos que están teniendo para producciones importantes, como este caso están inaugurando, más allá de la que ustedes nombraban, que en su momento se habían dado, ¿no? Perfecto. Álvaro Pacielo, muchísimas gracias por este móvil, por toda la información, y bueno, también para poner al día a todos los vecinos de la zona. No, por favor, seguimos en contacto y bueno, los extras siguen haciendo su trabajo, preparándose. Y mucho curioso, mirá que hemos hablado el fin de semana con mucha gente acá a metros del set que pudo perfectamente ver cada una de las tomas. Y bueno, la preocupación era cómo iba a quedar la plaza después. Para eso estamos nosotros. Todo el resto, los comentarios fueron súper positivos y se ha entendido hace tiempo que esta industria está llamada a crecer y no solamente por lo que vengan de afuera, sino por las productoras locales que hacen un trabajo todo el año. Perfecto, muchísimas gracias. Buena jornada. Por favor. Bien, y seguíamos viendo...